Bueno, corre cámaras. Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me les bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. ¿Cómo han estado? Espero que súper, súper bien. Pues hoy, adivinen qué. Ah, hoy madrugué. Madrugué y tengo todo listo para mostrarles una recetita muy buena. ¿De qué se trata? Bueno, para las personas que acaban de entrar o que son nuevas, porque siempre llegan nuevas personas que uno no las conoce, ¿verdad? Pero bienvenidas al canal o a los amigos que no lo conocen o que por primera vez me comparten con alguien. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí en el canal de La Catracha en El Salvador. Es un canal humilde, pero con mucho amor, ¿ok? Aquí no van a ver lujos, aquí no van a ver así, como diferente, ¿verdad? Así normal, normal. Yo soy muy sencilla y así me conocen pues la mayoría de mis amigos. ¿Qué les traigo hoy? Quiero, como que me nació en el corazón, mostrarles esta recetita para las personas que quieran hacerla. ¿Por qué? Porque yo tengo hígado graso. Entonces, cuando tenemos hígado graso, en este momento yo estoy tomando mucho medicamento. Pero también tengo, ya días, una amiguita me mandó una receta, que hoy me la volvieron a mandar también. Muchísimas gracias, chicas. Porque ellas andan viendo que pueden, ¿verdad? Cuando lo quieren a uno, ellas andan viendo, mira, vi esto, tómate aquí, tómate allá. Esta receta es simple, es sencilla, pero yo sé y con la fe, ¿verdad? Porque eso sí, cuando ustedes hacen algo, tienen que tener fe, mucha, mucha fe. Si no hay fe, ni para una pastilla, ni para un tecito, te agarra y se toma un tecito y dice, ay, espera, a ver si me irá a servir. Se lo toma y si no tiene fe que ese tecito no va a servir, créame que no va a servir. Así que, ¿qué lleva? ¿Para qué es esto? Para hígado graso. El video de la muchacha que sale dice que es para 7 días el tratamiento. Yo pienso que es una muy buena receta, una muy, muy buena receta. Vamos a ir checando cuando me toque hacerme el examen nuevamente de hígado graso. ¿Qué lleva? Lleva remolacha. Usted la puede comprar cruda o ya cocida. En este caso yo la agarré ya cocidita porque la andaba buscando en el mercado. Y pues, bueno, no la andaba buscando, andaba con una amiga. Y dije yo, ay, se me olvidó la remolacha cuando ya me venía. Esperando en el bus a la amiga, me dice la amiga, si quiere yo aquí voy en una carrerita abajo. A mi amiga Mónica. Y le digo yo, vaya pues amiga, me quedé en el bus esperando y ve la amiga, cocida, ay Maylin, tráigasela, le digo yo. Porque es lo mismo, normalmente tiene que ser cocida, ¿verdad? O también la puede usar cruda, o sea, la usa cruda. La receta dice que es cocida, pero también la puede usar cruda, crudita completamente. ¿Qué va a llevar esto? Solo lleva la remolacha, mire, ya la vamos a sacar. Yo ya tengo mis manos previamente lavadas porque eso me lo voy a tomar yo. Y tenemos las pasitas, mire, estas son las pasitas. Entonces vamos a usar las pasas secas, la remolacha, un vasito de agua no muy lleno, porque solo tiene que ser un vaso el que se tiene que tomar, entonces no tiene que ser muy lleno. Solo le pone así de agua porque después va a venir a quedar aquí ya con lo licuado. Y aquí tenemos la licuadora. Por cierto, miren qué bonita esta licuadora, me la regaló mi amiga María. María la trajo, miren. Mi amiga María Pineda. Los apellidos se me olvidan siempre, soy mala para los apellidos. Mi amiga María Pineda, ella siempre traen cositas. Mi amiga Pineda, Gilma. No sé si Gilma, a ver, Gilma o Pineda. Bueno, mi amiga María la trajo, pero creo que Gilma la envió. Ellas siempre son unas hermanas muy lindas. Ya me contactaron, les cuento, estoy muy contenta. Porque yo las aprecio mucho a ellas. Son muy buenas, no por lo que me regalen. Son personas de gran corazón. Ayudan mucho a las personas, tienen mucho amor al prójimo. Y a mí me encantan las personas así. Y miren, qué bonita está. ¡Uy! Esta se pueden hacer licuaditos ricos. Porque la que yo tengo es plástica y no agarra mucho de todo. No muele de todo. Así que, si se lo va a tomar, tómeselo por una semana. Dice, ¿verdad? La receta. Pero yo digo que me lo voy a tomar este por una semana. Y después de este voy a seguir con otro que también estoy tomando. Para que, porque a veces uno cuando toma la misma cosa todo el día o todos los días, lo mismo, aburre, ¿verdad? Hay otro que les voy a hacer después, ese es diferente. Esperen ese videito, van a hacer dos, porque yo lo que voy a hacer esta vez, lo que voy a estar haciendo es mezclando para que el estómago, ¿verdad? Un día uno, un día el otro, un día uno, un día el otro, para que el estómago se siente bien y los dos hacen el mismo trabajo y los dos son buenísimos. Así que ya saben, si tienen hígado graso, prepárense esto en ayunas. Antes de tomarse el cafecito, usted puede comer normal. Usted puede, bueno, si no la han puesto a dieta. A mí me pusieron en dieta rotunda, ¿verdad? Yo sí que no puedo comer muchas cosas porque hígado graso depende.
hay un hígado graso que los doctores lo detectan cuando usted recién empieza con el poquito de grasa. Entonces le dicen, no, pues tómate cualquier cosita, cuídate en los alimentos y algo leve, ¿verdad? No le prohíben todo completamente. En mi caso, el hígado graso está muy avanzado, está bien cubierto de grasa, porque realmente sí me gustaba comer mucha grasa. Ahora, en el nombre de Dios, nos llegamos a sanar, vamos a parar un poquito con eso, ¿ok? Se los digo también a ustedes, muchachas y muchachos. Ya saben que allá en Estados Unidos también mucho que las hamburguesitas, que los taquitos, que todo lo... ¡Ay, los taquitos, niñas! ¡Ay! Las pupusitas, digan. Bueno, yo así era, a mí me encantaban mucho los tacos. Los taquitos de lengua, los taquitos de chicharrones en salsa verde. Para los que les gusta la comida mexicana, a mí en lo personal me encantaba la comida mexicana. Los chicharroncitos, los tacos de chicharrón verdecitos, así. Yo sé que la gente que es de México va a entender de cuáles son. O están los chicharrones rojos. ¡Qué delicia! El de lengua, el del pastor. ¿Quién no ha probado un taco de pastor delicioso? Y las pupusitas y todo ese tipo de comida típica, que eso pues nos hace daño, ¿verdad? Nos hace daño, pero hay que cuidar el cuerpo. Por eso hay que, yo creo que bueno, si comemos eso, siempre tener en mente que podemos usar un licuadito de vez en cuando. Eso es lo que voy a hacer yo, si Dios me lo permite y sano. Voy a comer mis comiditas normales, pero voy a estarme tomando los tecitos para estar limpiando. Así que vamos a preparar el tecito, ¿okay? Porque ya hablé mucho. Vamos a poner esta, ¿no? Esta vamos a poner. ¿Okay? Le damos una limpiadita. Miren. Tengamos fe que cuando la cosieron bien. Hay gente que se pone guantes para cocinar. Yo no tengo guantes. Así que nos toca así. Sin guantes. Da las manos rojitas después. Lo vamos a quitar los pedacitos. Eso es todo. Esta ya está cocidita, miren. Pero queda, les digo que es muy rica. ¿Sí? Creo que le voy a poner un pedacito más porque la veo muy pobre. ¿Qué significa muy pobre? Muy poquito. Vamos a ponerle un pedacito más de otro. Está como muy poquito. Vamos a ponerle un pedacito como algo así más. Rojita. Y queda, no queda mal. Fíjense que muchas me pudieran preguntar y decirme, ¿pero queda feo? No, para nada. Queda muy rico. Es algo natural. Y luego la pasa le ayuda bastante. Le ayuda bastante. Mire, la betabel. Y antes, para todos, se lo quitaba la comida. Cuando ahora le ponemos el vasito de agua. Mire. Va a quedar hasta más, creo yo, pero me lo voy a tomar. Y ahora vamos con la cucharita de pastas. De esta solo me compré dos cajitas, tengo que ir a buscar más. Porque yo pensé que me iba a ajustar, pero no creo. Ya se me fueron unas cuantas. Sería bueno comprar el botecito. Vamos a ponerle unas cuantas más. Y vamos a ponerle unas cuantas más. Es que está rica. Y la pasa, ustedes saben que no es mala. La pasa es buenísima. Está riquísima y le da un buen sabor. Ven, vamos a poner esto aquí. Déjeme, pongo esto allá, por dicho. Y ahorita vengo. Ahora vamos a usar la licuadora. No se vayan a asustar, que lo voy a dejar oyendo el ruido de la licuadora. No se licua tanto, así exagerado. Vamos a licuarlo. Eso es todo lo que van a hacer. Ahí lo tenemos, miren, el licuadito para el hígado graso. No es feo, la verdad es que no es feo. Miren, casi. Ay, sí le atiné, miren. ¿Ven que sí le atiné? Cabalito. Quiero manchar el mantel. Ahí está. Qué bendición.
Así que aquí tenemos, miren, este rico licuado. Tomamos, nombre de Dios. En ayunas, el estómago tiene que estar vacío para que él empiece a trabajar y empiece a limpiar todo el organismo. No les cuesta, háganselo, mis amores bellos, háganselo. Pues les cuento que después de esto, me descanso un ratito, desayuno algo, me tomo el medicamento que el doctor me dio, que es una pastillita, y otro tipo de licuado, pero es diferente. Esto es como más natural, es de naranja con algo, como un polvito que el doctor me ha dado. Entonces primero me tomo este, desayuno algo leve, después de desayunar me tomo el otro medicamento y pauso. Ya de ahí unas horas después el otro medicamento y así vamos. Pero háganse el licuado, ¿ok? Está rico. Desde allá se lo pueden ir haciendo. Si ustedes no tienen hígado graso, primeramente Dios, cuando ustedes puedan, háganse uno de estos, porque aparte les ayuda para la... Ay, permítame, vamos a ver. Le ayuda con la sangre. Cuando usted tiene la sangre muy gruesa, también el licuado este le ayuda bastante para fortalecer la sangre, para fortalecer el corazón, para la anemia. No solo es para hígado graso, también es buenísimo para la anemia. La gente que se siente así toda decaída, como con anemia, esto es buenísimo. Sé que no a muchos les gusta, pero háganlo. Y si no, se hacen el otro que les voy a traer. Pero este específicamente es para la sangre, para que le ayude en la sangre, para que le ayude a limpiar el hígado, para que todo fluya. Así que si usted está anémico y no quiere tomar pastillas, no tome pastillas, tómese estos licuaditos. Tal vez un día sí, un día no, dos días a la semana. O si pues todavía no ha descubierto si tiene hígado graso y dice usted, ay, a saber, bueno, lo que Maylin dijo, tómeselo de vez en cuando porque limpia. La receta dice de la muchacha que en 7 días está completamente limpio. Pero pues hay que cuidarnos bastante, ¿verdad? Pero yo me lo voy a tomar así. O sea, un día uno, un día el otro, para no aburrirme y tratar de tomarlo un mes, por lo menos, y después parar. Así que sin nada más que decir, muchísimas gracias por acompañarme en este videito. Amiga, las quiero con todo mi corazón. Me ha hablado tan fuerte porque mis niñas están dormiditas. Bueno, hey, Dino. Sin nada más que decir, shalom, shalom. Feliz domingo, que Dios me les bendiga grande y poderosamente. Hoy voy a la iglesia, hoy sí es día de iglesia, ¿ok? Así que vamos a ir a la iglesia. Bueno, voy a ir a acompañar a una amiga que me invitó, ¿verdad? Y que se haga la voluntad de Dios. Bendiciones y abrazos para todos. Creo que ya dije shalom, shalom, ¿verdad?